Bueno, en relación al calendario de los módulos, es decir, dónde van a estar ubicados, a qué sedes van a ir dentro del distrito, pues por favor, a ver si tenemos ahí las fechas. Claro que sí, licenciado. Más o menos que pudiéramos decir algo. El distrito 36 cuenta con dos módulos itinerantes. Estamos hablando de un módulo que visita cuatro sedes, y estas sedes son los municipios de Zacualpan, de Surtepec, de Escatitlán y Almoloya de Algeciras. Este módulo visita hasta en tres ocasiones cada sede. El primer acercamiento que tenemos en primeras fechas, que es a partir del 1 de septiembre, vamos a realizar los trámites. Vamos a capturar la mayor cantidad de trámites que sea posible. En una segunda vuelta vamos a hacer trámites y a entregar credenciales. En una tercera vuelta, a las mismas sedes, vamos nuevamente, el propósito es entregar el mayor número de credenciales y bueno, continuar nuevamente con la tramitación de credenciales. Si bien la campaña no termina, pero más bien termina el 15 de diciembre, nuestros servicios se siguen prestando después de esta fecha. Hablamos de un segundo módulo que visita siete sedes: San Pedro Limón, Palmar Chico, Amatepec, Tlatlaya, Lubianos, Otzolapan y Temascaltepec. En estas sedes el módulo las visitará hasta en cuatro ocasiones para realizar primeramente captar trámites y en los siguientes captar trámites y la entrega de credenciales. Tenemos varias fechas, puesto que solamente en estas sedes perduran uno o tres días cuando mucho, para poder continuar al siguiente municipio programado. En el caso del módulo 153654, que abarca un número mayor de municipios, a partir también del 1 de septiembre estaremos visitando y en cada sede permaneceremos dos días cuando mucho. Para el caso del municipio de Lubianos y de Temascaltepec, debido a su importancia, sin hacer de menos los otros, vamos a permanecer hasta cuatro días en cada sede, ya, tramitando y entregando credenciales. El calendario, nuevamente les menciono, inicia a partir del 1 de septiembre y terminaría al 15. Después de esta fecha, realizaremos otra programación y el módulo seguirá muy probablemente visitando las mismas sedes, ya son conocidas por la ciudadanía, acudiendo o permaneciendo en los lugares de costumbre. Esto es, a un lado de la presidencia o en la misma presidencia cuando nos faciliten alguna instalación.